del Deporte, ya estamos precisamente en el Estadio Municipal de Paiján para llevarle las incidencias de este encuentro que se juega entre las escuadras precisamente del Unión, del Sport Unión, frente al representativo del Deportivo Los Tigres. Está atacando el conjunto del Deportivo Los Tigres, está atacando por ahí Santos Ares, la perdió Santos Ares, la recupera por ahí, vamos a ver, Luis Arquero Carril, la juega por el lado derecho, la va a tener por ahí Bermejo, ya la lanzó Bermejo, la recupera nuevamente el conjunto del Deportivo Los Tigres, ahí está, estaba con el número 10 Echevarría, se comete una falta, se va a cobrar un saque lateral a favor del conjunto del Sport Unión. Estamos en vivo, transmitiremos también el último compromiso de la jornada. Se va a posicionar frente al balón el portero Vázquez Gutiérrez, frente al balón, la va a lanzar Vázquez. Estamos en vivo y en directo. Se está jugando en la cancha del Deportivo Los Tigres. Vuelve a atacar Los Tigres. Vamos a ver, está por ahí el número 18. Atacaba por ahí, vamos a ver. Jairo Alcalde. Se va a cobrar un tiro de esquina a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres. Cero para el Deportivo Los Tigres. Estamos en vivo y en directo, viviendo lo mejor de la segunda división. Estamos en vivo. Muchísimas gracias a Uriol Distribuciones SAC, por supuesto, distribuidor exclusivo de productos de panificación en Avenida Panamericana 1715, en el distrito de Paiján, a nuestro gran amigo River Uriol Díaz. Se va a cobrar este tiro libre. Ya la cobró por ahí, la cobraba por ahí el número 10, Edson Echevarría. La pelota se va desviada del pórtico de Vázquez. Estamos en vivo y en directo. Se va a cobrar este saque de esquina a favor de este saque de fondo a favor del conjunto del Sport Unión. Ya la cobró Vázquez, está atacando por ahí Jairo Alcalde, espiado en posición adelantada. Casi se pudo venir el primero por el conjunto del Deportivo Los Tigres. Estamos en vivo, está atacando el Sport Unión. Vamos a ver, la tenía por ahí el número 10 Gutiérrez. Se juega por el lado derecho. Está saliendo por el conjunto del Deportivo Los Tigres. Vamos a ver, está con el balón por ahí Echevarría. La perdió Echevarría. Se va a cobrar este saque en salida a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres. Estamos en vivo, somos Tribuna Informativa, la verdadera pasión del deporte. Solo lo vives aquí, en Tribuna Informativa Deportes. ¡Ahí está! ¡Steven Aranda, el número 8, estuvo frente al pórtico! Se lo acaba de perder el primero, el conjunto del Deportivo Los Tigres. Imperdonable, por cierto, lo que acaba de hacer Steven Aranda.
El número 8 estuvo frente al pórtico del Sport Unión. Auri Vázquez solo miraba, pero se lo acaba de perder. Se lo acaba de perder. Una inmejorable ocasión para ponerse adelante el conjunto del Deportivo Los Tigres. Y en consecuencia estamos 0 a 0. 0 para el conjunto del Sport Unión. 0 para el representativo del Deportivo Los Tigres. Estamos en vivo precisamente. Somos Tribuna Informativa. Muchísimas gracias a las personas que se están conectando a esta transmisión. Ahí está Jairo. La perdía Jairo. La luchaba por ahí John Vázquez. Cometía una falta, dice el juez principal. Le cometía una falta Max González. La va a sacar por ahí Vázquez. Ya la templó Vázquez. Se juega en la mitad del terreno. La está rechazando por ahí Vega. La rechazaba Vega. Se va a cobrar un saque. Saque lateral a favor del conjunto. El Deportivo Los Tigres. Ahí está Jesús. Jesús González. La lanzó por ahí Salas. La rechaza por ahí Vega. La vuelve a rechazar Vega. Se está escapando por ahí. Vamos a ver Jairo. Se escapaba por ahí Jairo. Jairito Alcalde. La está luchando por ahí. Remataba finalmente Salas. Se juega ahora en la mitad del terreno. Está Carlín. Estaba luchando ese balón. Luis. Arquero Carlín, el número 11, para el conjunto del Sport Unión. La va a cobrar Carlín, para que se juegue la vida por ahí Efraín. Efraín Rodríguez. El árbitro dice, vamos a ver, finalmente se va a cobrar un tiro libre. Se va a cobrar un tiro libre favorable para el Sport Unión. Confecciones Deportivas Luli te ofrece lo mejor en confecciones deportivas, buzos, casacas, polos, ropa de trabajo, gorros al por mayor y menor en calle Bolognesi 303. Confecciones Deportivas Luli. Ahí está Luis Arquero Carlín. Ya la lanzó Luis Arquero Carlín. Posición adelantada, dice el juez principal. Se acaba de salvar el pórtico del Deportivo Los Tigres. Se va a cobrar en consecuencia un saque de fondo a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres. Estamos en vivo desde el Estadio Municipal de Paiján, precisamente en esta jornada número 3 del campeonato de la segunda división de Paiján. Está atacando por ahí el conjunto del Deportivo Los Tigres. Estaba atacando por ahí González. Ya la perdió González. Está atacando por ahí Luis Arquero Carlín. La recupera Aranda. La perdió Echeverría. La lanza por ahí. Se quería escapar por ahí Efraín. Se quería escapar el número 13, Efraín Rodríguez. Le cometen una falta. Saque en salida a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres. Está por ahí Jairo. Vamos a ver John Vázquez, Aranda, el número 8 Aranda. Vamos a ver qué hace Aranda. Está por ahí Echeverría. La lanzaba el número 10, Echeverría. Se está jugando ahora en el campo del Deportivo Los Tigres. Se va a cobrar este saque. Saque lateral a favor del conjunto del Sport Unión. Estamos en vivo y en directo. Está por ahí. Vamos a ver el número 10. Gutiérrez. Carlín. La tiene Luis Carlín. El número 11, Carlín. La tiene ahora Gutiérrez, el 10. Está por ahí. Vamos a ver Bermejo. La lanzó Bermejo. Desviado del pórtico. El portero Espinosa. 0 para el conjunto
del Sport Unión. 0 para el Deportivo Los Tigres. Saque en salida para el conjunto del Deportivo Los Tigres. Vamos a ver. Está frente al balón. Amaya, ya la lanzó Amaya. Se juega ahora en el terreno del Sport Unión. La tiene Salas. La estaba luchando por ahí Salas. La perdió Salas. La recupera el número 22. Vamos a ver por ahí Ares. Santos Ares, ya la perdió Ares. Emprende Veloz Carrera el conjunto del Sport Unión. Se va el Sport Unión. Vamos a ver. Emprende Veloz Carrera. El número 15, Bermejo. La lanzaba Bermejo, pero ahí estuvo atento. La extrema defensa del conjunto del Deportivo Los Tigres. Esta Salas, la tiene Salas. Ya la lanzó Salas. Para que se pierda la vida por ahí Aranda. Se cometía una falta a Steven Aranda. Se va a cobrar un tiro libre. Se va a cobrar. Se va a cobrar este tiro libre que entraña cierto peligro. Entraña cierto peligro este tiro libre a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres. Ahí la lanzó Echevarría. La pelota pasó raspando. Raspando el pórtico de Vázquez. Se vuelve a salvar el pórtico del Sport Unión. Estamos en vivo. Estamos en vivo y en directo del Estadio Municipal de Paicán. Somos Tribuna Informativa. Llevándoles, por supuesto, lo mejor del fútbol de esta segunda división. Estamos desde el estadio. Estamos, por supuesto, desde nuestro estadio municipal de Paiján. Estamos en vivo y en directo. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas a nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Estamos en vivo y en directo para llevarles lo mejor del fútbol de la segunda división. Ahí está, está atacando por ahí, está atacando por ahí John Vázquez, el número 7 John Vázquez. Atacaba Johncito Vázquez, ahora la está luchando por ahí Salas. La sigue luchando Salas. Se va a cobrar en consecuencia un tiro. Tiro de esquina a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres. Estamos en este primer tiempo. Estamos en este primer tiempo. El resultado nos indica 0 para el Deportivo Los Tigres, 0 para el conjunto del Sport Unión. Estamos en vivo y en directo, precisamente viviendo la fiesta del deporte. Se va a cobrar este tiro. Se va a cobrar este tiro de esquina. Ya la lanzó por ahí. Tiro débil, se va a cobrar nuevamente el tiro de esquina. Ahí está, se lanza ese balón, pero ahí está atento el portero Vázquez. Ahora emprende de los carriles el conjunto del Sport Unión. La tenía por ahí Bermejo, la jugaba con Gutiérrez, rechaza por ahí finalmente Salas. Se va a cobrar un tiro. Saque lateral a favor del conjunto del Sport Unión. Vamos a ver, ahí la tenía ese balón. Tenía ese balón el número 10, Gutiérrez. Se va a cobrar un tiro libre. Finalmente a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres.
Ahí está. Se va a cobrar este tiro libre. Ahí está Brian. Brian Amaya. Vamos a ver. Ya la templó Amaya. La está luchando por ahí Echevarría. La pierde Echevarría. Ahora está con el balón Gutiérrez. Ahora está Luis. Luis arquero Carlin. Está por ahí. Vamos a ver. Es pillado en posición adelantada. Es pillado en posición adelantada. Efraín Rodríguez. Rodríguez. Ahora emprende ver los carriles del conjunto del Deportivo Los Tigres. Estaba por ahí atacando John Vázquez. Se le escape ese balón a John Vázquez. Se va a cobrar un tiro en salida a favor del conjunto del Sport Unión. Se va a cobrar un saque lateral a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres. Ahí está Salas. La lanzó Salas. Muy fuerte, muy fuerte. No la entendió por ahí Vázquez. Ahora sale el conjunto del Sport Unión. La tiene por ahí Gutiérrez. La tiene el 10. Quería conectar con Efraín, pero ahí está rechazando ese balón. Rechazaba ese balón Brian Amaya. Estamos en vivo y en directo. Discoteca Leo Dance, el Palacio del Swing, en Avenida Panamericana 22, 24, en el sector Monterrey. Ya lo sabe, discoteca Leo Dance, el verdadero Palacio del Swing. Está atacando por ahí el Sport Unión. 0-0. La está luchando Bermejo. La rechaza por ahí Salas. Nuevamente vuelve a recuperar el conjunto del Sport Unión. Vamos a ver. La tiene por ahí Luis. Luis arquero Carlin. Efraín. Efraín Rodríguez. Efraín Rodríguez. La hacían rechazar ahí la humanidad de Efraín. La rechazaba por ahí Brian. Brian Amaya se va a cobrar. Se va a cobrar este tiro. Tiro de esquina a favor del Sport Unión. Ya la lanza por ahí. Vamos a ver. Se va a cobrar. Se va a cobrar un saque. Saque lateral a favor del conjunto del Sport Unión. Ahí está. La está luchando Efraín. Efraín Rodríguez. La rechaza por ahí, remataba por ahí Luis. Luis Arqueros. Luis Arqueros Carlin. Ahora ataca el conjunto del Deportivo Los Tigres. La tiene John. John Vázquez. La está luchando el 7 John. La tiene John por el lado derecho. Ahora baja para el apoyo por ahí Salas. La rechazaba mal Salas. Ahora está Echevarría. La tiene Echevarría. La tiene el 10. Infructuoso el pase del número 10 de Echevarría. La recupera por ahí Carlin. La perdió Carlin. La recuperaba por ahí González. Es pillado en posición adelantada. Por ahí Efraín. Efraín Rodríguez Rodríguez. Se va a cobrar un tiro libre. Tiro libre en salida a favor del conjunto. El Deportivo Los Tigres. 0 para Deportivo Los Tigres. Cero para el Sport Unión. Estamos en este primer tiempo desde el Estadio Municipal de Paicán, viviendo la jornada, por supuesto, número 3 de la segunda división de fútbol. Se escapa por ahí Efraín. Se escapa de Efraín Rodríguez Rodríguez. Pero está atenta la extrema defensa del conjunto de los Tigres. Se juega ahora en el campo del conjunto del Sport Unión. La vuelve a recuperar por ahí ahora el conjunto de los Tigres. La perdió Aranda. La perdió Aranda. Le cometían una falta. Le cometían una falta grave
a Santos Ares. Se va a cobrar un tiro libre. Tiro libre a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres. Estamos en vivo y en directo. Somos Tribuna Informativa. Jesús Plasencia, por supuesto, en la narración. El agradecimiento a todas las personas que están conectadas en nuestra transmisión. Somos Tribuna Informativa Deportes, por supuesto, llevándole lo mejor de esta jornada número 3 desde nuestro estadio municipal de Paiján. Atentos a nuestra narración. Podría venirse el primero para el conjunto del Deportivo Los Tigres. Ahí está frente al balón Enzo Echevarría. Vamos a agradecer, por supuesto, a Uriol Distribuciones SAC, distribuidor exclusivo de productos de panificación en Avenida Panamericana 1715, nuestro distrito de Paiján. Confecciones deportivas Luli, te ofrece lo mejor en confecciones deportivas, buzos, casacas, polos, ropas de trabajo, gorros al por mayor y menor. Calle Bolognesi 303, en nuestro distrito de Paiján. Discoteca Leo Dance, por supuesto, el verdadero palacio del swing, en Avenida Panamericana 2224, en nuestro distrito de Paiján. Por supuesto, en el sector Monterrey. Ahí está, se va a cobrar este tiro libre por un gentil auspicio de confecciones deportivas Luli. Ahí está Enzo Echevarría, la va a lanzar Enzo, ya la lanzó Enzo, rechaza la extrema defensa. Juez principal dice que se va a cobrar un tiro en salida a favor del conjunto del Sport Unión. Estamos en vivo y en directo. 0 para el Sport Unión, 0 para el Deportivo Los Tigres. Estamos en vivo y en directo desde el estadio municipal de Paiján, por supuesto, viviendo la jornada del fútbol. Precisos instantes donde el juez principal acaba de hacer sonar su silbato. Ha terminado el primer tiempo con el resultado parcial 0 para el Deportivo Los Tigres, 0 para el conjunto del Sport Unión.
haciendo el cuento. Amigos del deporte, acaba de iniciar el segundo tiempo de este importante compromiso entre las escuadras del Sport Unión y precisamente el representativo del Deportivo Los Tigres. Estamos ya en este segundo tiempo, no hay cambios, han salido nuevamente los mismos 11 inicialistas de ambas escuadras. Estamos en vivo y en directo, somos Tribuna Informativa, por supuesto, viviendo la jornada número 3 de este campeonato de la segunda división. Ha iniciado este segundo tiempo. Se va a cobrar un saque. Saque de fondo, saque de portería, precisamente a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres. Estamos en vivo, 0 para el Deportivo Los Tigres, 0 para el conjunto del Sport Unión. Estamos en vivo y en directo, jornada número 3. De este campeonato de la segunda división. Está atacando por ahí el conjunto del Deportivo Los Tigres. La perdía, la recupera por ahí, vamos a ver. La tiene por ahí el número 10. Gutiérrez, John Gutiérrez. Ahora la tiene el 11, Luis Arquero Carlín. La lanzó Luis. Para que se juegue la vida por ahí, Efraín Rodríguez, se ha cobrado un saque lateral a favor del conjunto del Sport Unión. Está defendiendo la punta precisamente el conjunto del Sport Unión, está jugando el puntero precisamente con uno de los punteros con uno de los coleros, ¿no? Hay que decirlo eso claramente. Se va a cobrar un saque en salida a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres. Ya la lanzó por ahí a Maya. Está cobrando una falta el juez principal. Se acaba de cobrar un tiro, una falta, en consecuencia un tiro libre a favor del conjunto del Sport Unión. Vamos a ver. Uriol, distribución de SAC, distribuidor exclusivo de productos de panificación en Avenida Panamericana 1715 en el distrito de Paiján. La va a sacar, ya la lanzó por ahí González. Para que se juegue la vida por ahí Gutiérrez, le cometen una falta a Gutiérrez. La falta la cometía Jesús González. Se va a cobrar otro saque lateral. Finalmente un tiro libre
a favor del conjunto del Sport Unión, Luis Arquero Carlín. Luis Arquero Carlín va a cobrar este tiro. Va a cobrar este tiro libre. Luis Arquero Carlín. Vamos a ver. Ya la lanzó Luis Arquero para buscar el testazo por ahí de Efraín. Efraín Rodríguez Rodríguez. La pelota se va desviada. Desviado del pórtico del portero Espinosa. Se va a cobrar. Se va a cobrar un tiro. Tiro en salida. Saque de meta, saque de fondo a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres. Estamos en vivo precisamente desde el Estadio Municipal de Paiján, viviendo lo mejor de la jornada número 3 del campeonato de la segunda división de Paiján. Está saliendo un jugador lesionado precisamente del Sport Unión. Está siendo sacado precisamente por Luis Arquero Carlín y Efraín Rodríguez. Estamos hablando del número 5, John Florian, del que está saliendo lesionado. Se va a cobrar un saque lateral a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres. La va a cobrar por ahí Santos Ares. Estamos en vivo y en directo. La va a cobrar Santos Ares. Estamos en vivo. Minuto 6 ya de este segundo tiempo. El resultado nos indica 0 para el Deportivo Los Tigres, 0 para el Sport Unión. La está luchando por ahí el conjunto del Deportivo Los Tigres. Se juega ese balón. La tiene por ahí. La tiene Amaya. Amaya para Santos Ares. Ahora Aranda. La tiene Aranda. El número 8, Aranda. La perdió Aranda. Se va a cobrar un saque lateral a favor del conjunto del Sport Unión. Saque lateral que dio por un gentil oficio de Discoteca Leo Dance. Discoteca Leo Dance, el verdadero palacio del swing. Ha ingresado el número 3 en el conjunto del Sport Unión. Ha ingresado el número 3. La va a cobrar el conjunto del Sport Unión. La tiene por ahí Luis Arquero Carlín. Luis Arquero Carlín. La tiene Vázquez. La perdió Vázquez. La está queriendo recuperar por ahí el conjunto del Sport Unión. Se comete una falta. Se va a cobrar un tiro libre a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres. Está Salas. Salas frente al balón. Ya la lanzó Salas. Para que se juegue la vida por ahí Santos. Santos Ares. Cubre ese balón por ahí. Vamos a ver. Fabricio Bermejo. Se va a cobrar un saque. Saque, ya se cobró ese saque lateral a favor del conjunto del Sport Unión. Está atacando el Sport Unión, vamos a ver. Está pidiendo ese balón por ahí Efraín. Efraín Rodríguez Rodríguez. La tiene Luis Arquero. La está luchando Luis Arquero. La perdió Luis Arquero. La recuperó por ahí González. La recupera nuevamente Luis Arquero. Se quería escapar por ahí Luis Arquero Carlín. Pero dice el juez principal que hay una falta. Hay una falta de Luis Arquero Carlín, que el árbitro lo advierte. Ya lo cobró. En consecuencia se va a cobrar un saque
a favor del conjunto del Deportivo Los Trinidad. Ahí está. Solo frente al pórtico Jairo Alcalde, número 18, se lo acaba de perder una vez más. Jairo solo frente al pórtico para poner el primero para el conjunto del Deportivo Los Tigres, pero el disparo se va alto, desviado del pórtico del portero Vázquez del conjunto del Sport Unión. Se va a cobrar un saque en salida a favor del conjunto del Sport Unión. Estamos en vivo y en directo, minuto 9 con 46. Ya se fue en la mitad del terreno. Por ahí la tenía Luis Arquero Carlín. La perdió Luis Arquero Carlín. La recupera nuevamente el conjunto del Deportivo Los Tigres. La está luchando por ahí Alcalde. La perdió Alcalde. La recupera por ahí Luis Arquero. Vamos a ver. El juez principal dice una falta. La va a cobrar Luis Arquero Carlín. Ya la lanzó Luis Arquero para que conecte por ahí con Efraín Rodríguez. Está por ahí el número 10. Vamos a ver. La tiene el 10. Gutiérrez. La perdió Gutiérrez. Acusa una falta Gutiérrez. El árbitro dice que no hay nada. Está por ahí Aranda. Ya la lanzó Aranda para que se juegue la vida Vázquez. La perdió el 7 Vázquez. Ahora ataca nuevamente el conjunto del Sport Unión. Le cometía una falta por ahí. Cometía una falta Enzo Echevarría. El juez principal dice que se va a cobrar un tiro libre. Tiro libre en salida para el conjunto del Sport Unión. Tiro libre que llega por un gentil auspicio de Confecciones Deportivas. Luli, por supuesto, te ofrece lo mejor en confecciones deportivas, buzos, casacas, polos, ropas de trabajo, gorros al por mayor y menor. Confecciones Deportivas Luli en calle Bolognesi 303 en el distrito de Paiján. Estamos ya en este segundo tiempo. 0 para el Sport Unión, 0 para el conjunto del Deportivo Los Tigres. Estaba rematando ese balón por ahí. Vamos a ver. Luis Arquero Carlín. Está atacando por ahí Vázquez. La tiene Vázquez. La perdió Vázquez. Se va a cobrar un saque. Saque de banda a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres. La tiene por ahí Aranda. Atacaba por ahí. Atacaba ese balón por el lado derecho. Estaba por ahí González. Ha quedado sentido, vamos a ver. Jesús González, el número 20, está tendido. Está pidiendo precisamente la asistencia médica. Está atendido en el gramado, vamos a ver. Jesús González está atendido ahí en el verde. Finalmente se trata de Johncito Vázquez, es el que está saliendo lesionado. La va a lanzar Vázquez. Se va a lanzar ese balón. Ya se lanzó ese balón. Ya la lanzó Vázquez. Se juega ahora en el medio campo. Está nuevamente con el balón por ahí el conjunto del Deportivo Los Tigres. La rechazó ese balón por ahí Bermejo para el conjunto del Sport Unión. Se va a cobrar otro
Saque lateral a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres. Está por ahí Enzo. Enzo Echevarría. La tiene Enzo. El número 10 del conjunto del Deportivo Los Tigres. Ahí está Salas. Ya la templó Salas. Para que se juegue la vida por ahí Enzo. Enzo Echevarría. Y llegaba también a ese balón Santos Ares. Ahora la tiene por ahí. Corre atrás ese balón por ahí Efraín. Efraín Rodríguez Rodríguez. El juez principal acaba de marcar. Saque en salida para el conjunto del Deportivo Los Tigres. Ahí está. Está el número 4, Brian. Brian Amaya. La está luchando por ahí el conjunto del Sport Unión. Vamos a ver. La lucha va por ahí también. Salas. Se va a cobrar un saque lateral a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres. Ahí está Salas. Está con el balón Salas. Ya la cobró Salas. Se la juega Alcalde. Está con el balón Alcalde. La lanzó Alcalde. Ataca nuevamente el conjunto del Sport Unión. Vamos a ver, está atacando el conjunto del Sport Unión. Vamos a ver, esperaba ese balón por ahí Efraín. Efraín Rodríguez Rodríguez. Se le escapa el balón. Se le escapa ese balón a Salas. La tiene ahí Carlos Luis. Luis Arquero Carlín. La está luchando Luis Arqueros. La tiene Luis Arqueros. Vamos a ver. La perdió por ahí. El Nilson Vega la perdió. La está recuperando ahora el conjunto del Deportivo Los Tigres. La está luchando por ahí Enzo. Enzo Echevarría. La perdió Enzo. La vuelve a recuperar el conjunto del Sport Unión. La estaba luchando por ahí Efraín. Efraín Rodríguez Rodríguez. Se le escapa ese balón. Se va a cobrar un saque. Saque de banda a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres. Vamos a ver qué ha cobrado el juez. Un tiro libre a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres. Ahí está Salas. El número 2 Salas. La va a cobrar Salas. Uriol Distribuciones SAC, por supuesto, apoyando siempre al deporte de Paicán. Confecciones Deportivas Luli, en calle Bolognesi 303, en el distrito de Paicán. La está recuperando por ahí. Vamos a ver Gutiérrez. La tiene Gutiérrez. La lanzaba Gutiérrez. Quería conectar con Efraín. Nuevamente Gutiérrez. La lanza Gutiérrez. El peligroso número 10, John Gutiérrez. Casi marca para el conjunto del Sport Unión. Estamos en vivo. Cero para el Sport Unión. Cero para el conjunto del Deportivo Los Tigres. Estamos en vivo. Transmitiendo fútbol precisamente de la segunda división de Paicán. Este es el tercer compromiso de precisamente de la fecha número 3, y luego se vendrá el compromiso entre las escuadras de el Constante Salazar versus Catalino Fútbol Club, que es el último compromiso de esta jornada. Ya la lanzó Amaya para que se juegue la vida por ahí Aranda. La perdió Aranda. La está luchando nuevamente Aranda. Ya la recuperó Aranda. Ahora la tiene el 10. Echevarría. Nuevamente con Aranda. Está con el balón Aranda. Ahora está con ese balón por ahí. Vamos a ver Vázquez. John Vázquez. Se recuperó John Vázquez. La tiene John. El número 7. La perdió John Vázquez. La tiene por ahí Luis. Luis Arquero Carlín. La toca con Gutiérrez.
la tenía Gutiérrez, la perdió Gutiérrez, la lanza por ahí, la lanzaba por ahí, vamos a ver. Tenía ese balón, rechazaba ese balón por ahí Salas. Se juega ahora en el terreno del conjunto del Deportivo Los Tigres. Nuevamente está con el balón Salas. La rechazaba por ahí Amaya. Mal rechazo de Amaya. La rechaza por ahí la extrema defensa del conjunto del Deportivo Los Tigres. La estaba luchando por ahí. Vamos a ver. Aranda. La luchaba Aranda. Santos Ares. Para darle salida, para darle amplitud al conjunto del Deportivo Los Tigres. Ahí está Aranda. Enson, Enson Echevarría. La está luchando Enson, la perdió Enson. La tiene Gutiérrez. La está luchando Gutiérrez. La perdió Gutiérrez. Ahí está Jairo Alcalde. La está luchando Alcalde. Ahora está con el balón por ahí, vamos a ver. Gutiérrez, Gutiérrez. La perdió Gutiérrez para el conjunto del Sport Unión. La tiene Salas. Vamos a ver. Está luchando ese balón. Salas le comete una falta. Ahí está Luis, Luis Arquero Carlín. Saque lateral a favor del conjunto del Sport Unión. Confecciones deportivas Luli. Lo mejor en confecciones deportivas, buzos, casacas, polos. Rompan de trabajo al por mayor y menor en calle Bolognesi 303, en el distrito de Paiján. La tiene Salas. La está recuperando Salas para el conjunto del Deportivo Los Tigres. Comete una falta. Vamos a ver, el juez lo advierte. Se va a cobrar un tiro libre. Se va a cobrar un tiro libre que entraña cierto peligro a favor del conjunto del Sport Unión. Tiro libre que llega por un gentil auspicio de discoteca Leo Dance. Por supuesto, el verdadero palacio del swing en Avenida Panamericana 22. 24, sector Monterrey, discoteca Leo Dance. Y estamos en vivo. Está Luis, Luis Arquero Carlín. Ya la lanzó Luis Arquero Carlín. Por ahí la rechazaba, rechazaba ese balón Brian. Brian Amaya rechazaba ese balón. Nuevamente la tiene. La tiene por ahí. Lanzaba ese balón Pedro Casas Miranda. El número 12, Pedro Casas Miranda. Remataba ese balón a favor del conjunto del Sport Unión. La tiene Alcalde. El 18, Jairo Alcalde. La está luchando Jairo. La perdió Jairo. La recupera por ahí Enson. Enson Echevarría, el número 10. Ahora Aranda. Por el lado izquierdo del campo. La tiene el 8. La tiene Aranda. Se le escapó ese balón a Aranda. 22 minutos. 22 con 40. 22 minutos de este segundo tiempo. Y el resultado nos indica 0 para el conjunto del Sport Unión, 0 para el Deportivo Los Tigres. Está logrando su primer punto en este campeonato el conjunto carbonero. El conjunto del Deportivo Los Tigres. Estamos en vivo y en directo. Estaba atacando por ahí. Vázquez. La perdió Vázquez. Ahora ataca el conjunto del Sport Unión. La luchaba por ahí Efraín.
Efraín Rodríguez Rodríguez, pero espiado en posición adelantada. Efraín, el número 13, el ex Juventud Bravo de Paiján, pero que ahora por su edad, bueno, está jugando en la segunda división de el fútbol de Paiján. Se va a cobrar un tiro libre en salida para el conjunto precisamente del Deportivo Los Tigres. Brian Amaya, ya la lanzó Amaya, ya se juega en el terreno del Sport Unión, la recupera por ahí Gutiérrez, para que se juegue la vida por ahí Efraín Rodríguez, el juez dice que se va a cobrar un saque lateral a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres. Ya la cobró, la tiene Enson Echevarría, se quería escapar, la recupera por ahí, sin embargo el conjunto del Sport Unión, la tiene Gutiérrez, la lanzaba Gutiérrez, quería conectar precisamente con Efraín Rodríguez, la tiene Echevarría, Aranda, la tiene Aranda, Echevarría, la tiene Echevarría, vamos a ver, ahora está luchando ese balón Vázquez, el número 7 Vázquez, la está luchando Vázquez, la gana Vázquez, vamos a ver, la tiene Vázquez, quería penetrar peligrosamente Vázquez, se va por ahí, sin embargo Max González, ahora la tiene por ahí Luis Arquero Carlín, vamos a ver, el juez dice al contrario. El saque lateral se cobra a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres. La tiene Salas. Ya la lanzó Salas. La perdió por ahí. Se le chorreaba ese balón al portero Gutiérrez. Pero no la supo canalizar, no la supo aprovechar. Esa falla garrafal. El delantero número 18, Jaino Alcalde, se va a cobrar un saque en salida a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres. Ya la lanzó Amaya, se fue en la mitad del terreno, la perdía por ahí, la quería luchar Luis Arquero Carlín, la tiene Gutiérrez, el número 10 Gutiérrez. Ya la lanza Gutiérrez, el zurdo Gutiérrez. Ahí está, vamos a ver. Podría venirse el primero. Remate ese balón, Efraín Rodríguez. Fuerte, pero desviado del palo izquierdo del conjunto del Deportivo Los Tigres. Estamos en vivo y en directo. 27 minutos de este segundo tiempo. Usted está en la mejor señal, clara, nítida, sin interrupciones. Usted está en Tribuna Informativa Deportes, precisamente llevándole lo mejor del acontecer deportivo. Ya la lanzó Maya, para que se juegue la vida por ahí. El conjunto del Sport Unión. La está luchando por ahí Jairo Alcalde. La tiene por ahí Luis Arquero Carlín. La perdió Luis Arquero Carlín. Ahora la tiene Echevarría. Enson Echevarría. La perdió también Enson. La rechazaba por ahí. Rechazaba ese balón Casas. Pedro Casas Miranda. Ahora está González. Saca a veces, saque lateral González. La perdió González. Luis Arquero Carlín. Para que se juegue la vida por ahí Efraín. Efraín Rodríguez. Vamos a ver qué ha cobrado el juez. Se va a cobrar un saque.
saque lateral a favor del conjunto del Sport Unión. Ahora la tiene Aranda, la luchaba Aranda, la perdió Aranda, la tiene Pedro, Pedro Miranda, la tiene Pedro, Pedrito Miranda. Ahora está por el lado derecho Max, Max González, la perdió Max González, ahora la tiene Aranda, la recuperó Aranda, ahora Enzo Echevarría, quería conectar con Jairo Alcalde, no le entendió Jairo, está nuevamente en salida del conjunto del Sport Unión, un pase filtrado precisamente de Beckham Gallardo, pero no le entendió. Va a sacar ese balón desde el fondo Brian Amaya, el número 4. La va a sacar Brian. Estamos en vivo. Confecciones Deportivas Luli ofrece lo mejor en confecciones deportivas, buzos, casacas, polos, ropas de trabajo, gorros al por mayor y menor. Confecciones Deportivas Luli en calle Bolognesi 303, en nuestro distrito de Paiján. Minuto 30 minutos de este segundo tiempo. El resultado nos indica 0 para el conjunto del Deportivo Los Tigres, 0 para el Sport Unión. Ahí está Enzo Echevarría, el número 10. Atención, podría venirse el primero del compromiso, podría romperse la paridad. Ahí está Enzo Echevarría, ya la lanzó Enzo. Infructuoso ese remate. Está atacando ahora el conjunto del Sport Unión. Se le va ese balón, se le escapa ese balón a Efraín Rodríguez. Se va a cobrar un saque lateral a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres. Estamos en vivo, 31 minutos de este segundo tiempo. El resultado nos indica 0 para el conjunto del Sport Unión, 0 para el conjunto del Deportivo Los Tigres. Ahí la está luchando Aranda, la luchaba Aranda, la perdió Aranda, la tiene Luis Arquero Carlín. Está saliendo con ese balón Luis Arquero. Una magnífica jugada de Luis Arquero Carlín. La rechazaba por ahí Christopher Salas. Se va a cobrar un saque lateral a favor del conjunto del Sport Unión. La tiene por ahí Efraín Rodríguez. La está luchando Efraín. Estaba bailoteando con ese balón Efraín Rodríguez. Salva, la perdió. Ahora la recupera el conjunto del Sport Unión. La tiene por ahí Salas para el conjunto del Deportivo Los Tigres. Se va a cobrar un saque lateral a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres. Ahí está Jesús González. Ya la lanzó Jesús para que se juegue la vida Jairo Alcalde. La tiene Jairo, la estaba luchando Jairo. El juez dice falta. En consecuencia un saque en salida, un tiro libre en salida para el conjunto del Sport Unión. Ya se juega en el terreno del Deportivo Los Tigres. La está luchando por ahí Efraín Rodríguez. Ahora la tiene Gutiérrez. La tiene el 10 Gutiérrez. Vamos a ver, bailotea con ese balón Gutiérrez. Sigue Gutiérrez. No la pierde Gutiérrez. La tiene aún Gutiérrez. La perdió Gutiérrez. Ahora quería escaparse por ahí. Quería escaparse Vázquez. La perdió Vázquez.
se ha cobrado una falta. Un tiro libre en salida se va a cobrar para el conjunto del Deportivo Los Tigres. Está con el balón el número 2, Christopher Salas. Christopher Salas está con el balón. Vamos a ver, hay un jugador tendido también. Se trata de Jesús González. Está tendido en el verde del Estadio Municipal de Paiján. Por ahí ya la lanzó Maya, se comete una falta, dice el juez principal. Se juega ahora nuevamente en el terreno del Deportivo Los Tigres. La recupera por ahí, la recupera Ares, la luchaba ese balón. El juez principal dice que se va a cobrar un saque. Saque lateral a favor del Deportivo Los Tigres. 35 minutos de este segundo tiempo y el resultado nos indica 0 para el conjunto del Deportivo Los Tigres, 0 para el Sport Unión. Estamos en vivo desde el Estadio Municipal de Paiján. Está atacando por ahí Luis Arquero Carlín Gutiérrez. Gutiérrez está con el balón, vamos a ver. Está con el balón Gutiérrez. Remataba Gutiérrez, el mejor jugador precisamente del Sport Unión, este número 10. Gutiérrez está atacando nuevamente ahora el conjunto del Deportivo Los Tigres. La tenía por ahí Enson. La tenía Enson. Enson Echevarría. Le hacían una falta a Enson. Se va a cobrar un tiro. Tiro libre a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres. La va a cobrar Salas. Está ya en el balón, en el gramado, Ángel Bazán, precisamente el número 16 del conjunto del Deportivo Los Tigres. Se ha cobrado un tiro libre. Un tiro libre se ha cobrado bastante peligroso a favor del conjunto del Deportivo Los Tigres. Minuto 37, minutos finales ya de este segundo tiempo. Podría venirse aquí, a ver si lo canto aquí. Vamos a ver, se ha cobrado un tiro libre. Está frente al balón Brian Amaya, vamos a ver, la cobró Brian. El arquero del Sport Unión tuvo que estirarse por ahí el portero Vázquez para detener ese balón. Casi viene el primero para el conjunto del Deportivo Los Tigres. Ahora está atacando por ahí el conjunto del Sport Unión. Casi vence la resistencia del pórtico del Sport Unión. Con este resultado parcial va a seguir de puntero, líder absoluto el conjunto del Sport Unión. Estamos en vivo y en directo. 38 minutos, no hay el balón. Se están quejando de que no hay balón. Se perdió el balón.
Se va a cobrar un saque lateral a favor del conjunto del Sport Unión. Ya la cobró Pedrito Miranda. Se va a cobrar otro saque lateral a favor del conjunto del Sport Unión. Ahí está Pedrito Miranda. Le cometían una falta a Luis Arquero Carlín, precisos instantes donde el juez principal acaba de hacer resonar su silbato, indicando que el compromiso ha culminado con el resultado final. 0 para el conjunto del Deportivo Los Tigres, 0 para el Sport Unión.